Las autoridades regionales han planteado la reforma del presupuesto para el desarrollo de las industrias locales. Dicha reforma se implementó con el acuerdo. El hijo que yo no esperaba. No, no voy a poder. Porque desayuno con Ronsard. Si aplazas la reunión de compra para las 3, sí que podría. ¿Ok? Genial. Gracias. Severin, ¿podrías dejarme los diseños encima de mi mesa, por favor? No, los de la colección Running. Muchas gracias. Hasta mañana. Hola. Hola. Hola, chicos. Ah, al final has venido, Mayu. Sí, he venido, sí. A ver, todo el mundo atento, a ver qué pasa. Mi amor. Sí. Siento llegar tarde, mi reunión se ha alargado. Uno, dos, tres. ¡Abracadabra! ¡Y ahí está! ¡Eso es, chicas! Menudo volumen. ¿Estás bien? Me he quedado sin tímpanos. Eres maravilloso. ¡Qué alboroto! ¿Todo bien? Hola, sí. ¿Qué tal, guapa? Hola. Es el momento de enseñarles quién manda. Cuando sean adultos ya será tarde. Ahora tienes una gran teoría sobre autoridad parental. Pues sí. ¡Papá! Por favor. ¿Qué quieres, corazón? ¿Puedes jugar al juego de la manzana conmigo? Mejor más tarde, ¿no? No, por favor. ¿Está bien? Sí, gran autoridad. Ya. ¿Qué tal? Bien. Menudo bien has dicho. Estoy bien, ¿vale? ¿Sigue sin noticias de Tomás? No, no tengo noticias, me da igual. Se ha alargado, no quiero oír hablar de él. ¿Sabes? No todas tenemos tu suerte. Tenías que ver a tu Loran. Se ha pasado la tarde haciendo el payaso para divertir a las niñas. Pues te diré que eso no me sorprende. ¿Y tu presentación? ¿Ha ido bien? Genial. Tenía miedo porque nos hemos arriesgado con la línea de prendas de esquí y les ha encantado. Oh, genial. ¡Ya está la tarta! ¡Vamos! ¡Venid, venid! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a mil! Y de repente, pam, 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 alguien llama a la puerta. Hay que abrir. Y ahora cerramos el libro porque es hora de dormir. ¡No! Sí, es súper tarde. ¡No, es súper tarde! ¡No! Para... Vale, de acuerdo. Gracias. Venga, a dormir. ¿Cuándo vendrás a montar a caballo conmigo? No sé, cariño, porque ahora mismo tengo mucho trabajo. Pronto, prometido, pronto. Beso de esquimales. Venga. ¿Me pasas a unicornia? Claro, cariño. Mi venga. Unicornia. Buenas noches, mamá. Te quiero. Y yo a ti, mucho. Venga, duérmete. Menudo día, ¿eh? Bueno, estoy molida. Has ganado puntos. Has pasado de papá majo a super papá mágico que organiza cumpleaños de locos. Ese soy yo. Gracias por encargarte de todo. No tengo elección, vivo con una working girl. Sí. Oh, Dios, desde hace 2 días me encuentro fatal. Siempre disponible. Fisio a domicilio. Oh, qué bien. Vale, a ver esto. Ahí. Ah. Pues sí, estás súper tensa. Hay que levantar el pie un poco, ¿eh? Te propongo una escapadita de enamorados. Oh, estaría genial, pero no sé cuándo. ¿Qué tal el fin de semana que viene? Dejamos a Camille con mi madre y nos vamos los dos. Sí, me encantaría, pero no es buen momento. Ah, ¿y por qué? Pues porque Ronsard, al parecer, va a nombrar una nueva directora de marketing y... adivina en quién ha pensado. Suspense insoportable. Estoy orgulloso de ti.
Cariño, ¿qué te ocurre? Joana. ¡Joana! Quédese con nosotros, señora. Señora, abra los ojos, señora. Oiga, acaba de dar a luz. ¿Qué dice? Mi mujer no está embarazada, se equivoca. Ponle oxígeno. Ve a buscar la camilla. Señora, ¿dónde está el bebé? ¿Qué ha hecho con el bebé? Señora, quédese con nosotros, no se duerma. Señora. Señora, voy a ponerle una mascarilla. Búscalo, registra la casa. Respira. ¿Dónde está el bebé? Papá, ¿qué pasa? No es nada, cariño, no es nada. Vamos, vuelve a la cama. Nos vamos ya. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Vale, llévatela. Espere, señor. Espere, siéntese. La policía viene de camino. ¿Cómo que la policía? ¿Por qué me habla de la policía? Señor, déjenos trabajar. La policía no tardará. Ellos se lo explicarán todo. No se preocupe. ¿Qué pasa? Tengo derecho a saberlo, joder. No me lo puedo creer. Esto es una pesadilla. Joana nunca haría algo así. Señor, debo pedirle que nos acompañe. A partir de ahora, jueves 21 de mayo a las 3:05, queda oficialmente detenido. ¿Pero yo por qué? Yo no tengo nada que ver. Ni siquiera sabía que mi mujer estaba embarazada. Eso tenemos que comprobarlo. Mientras tanto, acompáñenos. Venga, vamos. ¿Me permiten avisar a mi madre? No puedo dejar sola a mi hija. De acuerdo, pero dese prisa. ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? No se preocupe. Está en la maternidad de Eau Claire. Ha habido complicaciones tras el parto, pero todo se solucionará. Su bebé está en el nido. Nosotros cuidaremos de él. ¿Qué bebé? ¿De qué me habla? ¿Su bebé? ¿No lo recuerda? Ha dado a luz a un niño. Pesa 3 kilos 300 gramos. Es un angelito. ¿Pero qué está diciendo? Eso no es posible, no estoy embarazada. Discúlpeme un segundo. ¡Miquel! Señora Solís, ¿cómo se encuentra? ¿Qué ha pasado? Ha dado a luz en su casa, sin ayuda. Ha sufrido una hemorragia durante el parto y le hemos hecho una transfusión. Se equivocan de persona. Yo no estoy embarazada. Todavía está en estado de shock. Es normal. Tiene que descansar. No, pero no entiende lo que le digo. Yo no hago nada aquí. 5 miligramos de calmante, por favor, pero rápido. ¡5 miligramos, ya! Por favor, déjenme en paz. ¿Pero qué hacen? Déjenme, se lo ruego. Todo irá bien. Tranquilo. No se preocupe. No se preocupe. La policía solo quería hacerme unas preguntas, pero no tienen nada contra mí. Simplemente debo estar a su disposición para la investigación. Yo no sabía nada, mamá. Te lo juro, no lo sabía. Te creo.
No es consciente de la gravedad de la situación. Es sospechosa de tentativa de homicidio de un menor. ¿Sabe qué significa eso? Por última vez, señora Solís, ¿por qué ocultó su embarazo? ¿Por qué intentó matar a su bebé? ¿Su marido lo sabía? ¿Le pidió él que se deshiciese del bebé? No es mi hijo. Ve a buscarlo. ¿Estás seguro? Ve. No, mírelo. Mírelo, señora Solís. Es su hijo, le guste o no. ¿Quién les ha dado autorización? Le recuerdo que la señora Solís está detenida. Y yo que no está en condiciones de contestar a sus preguntas. Francamente, ¿es indispensable? No, está bien. Ahora tengo que pedirles que salgan, por favor. La jueza ha sido muy clara. Nada de llamadas, ninguna visita. Y prohibición formal de salir de la habitación. Si ocurre el menor incidente, usted será el responsable. Muy bien. Es un mecanismo de defensa psicológico. Durante 9 meses su cerebro ha rechazado este embarazo y ha hecho todo lo posible por ocultárselo. No, pero es imposible. Yo... Es imposible. Tomaba la píldora. He tenido la regla todos los meses, estoy segura. No he tenido ningún síntoma. Con Camille lo recuerdo muy bien. Tenía náuseas. Me dolía la espalda. Pero ahora... Nada. Nunca sentí que se moviese. Sí, así es la negación del embarazo. ¿Y sí? Su inconsciente tiene tal poder sobre su cuerpo que este no ha mostrado ninguna señal. Las falsas reglas provocadas por la píldora, poca ganancia de peso, una barriga que no se ha redondeado. El bebé se convierte en un pasajero clandestino. ¿Qué piensas hacer? No tengo ni idea. La policía ha interrogado a Joana. No ha querido decir nada. ¿Y el bebé? ¿Qué le pasa? Bueno, ¿estás seguro de que es tu hijo? Sí. A ver, quiero decir que no tengo motivos para dudar de Joana. Después de lo que ha pasado esta noche, en tu lugar yo no estaría tan seguro. Buenos días. Buenos días. Voy a cambiarle el catéter. ¿Qué tal? Bien. Vuelvo en 2 minutos, perdone. Loran, soy yo. Joana. Qué alegría escucharte. Me han dicho que estabas detenida, que no podías hablar por teléfono. Me las he arreglado. ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué me has ocultado que estabas embarazada? Yo no te he ocultado nada. Joana, no puedes. Yo no te he ocultado nada, no lo sabía. Joana, para. No, espera, no lo sabía. El médico lo llama negación de embarazo. He pasado la noche en comisaría. Dan por hecho que el bebé no era mío y que te ayudé a desembarazarte de él. Dime la verdad, Joana. ¿Qué pasó? ¿Es hijo de otro? ¿Pero cómo puedes creer algo así? No sabía que estaba embarazada. Tú has estado conmigo, has visto que no tenía barriga, que no tenía nada. ¡Nada! Sí, pero eso no explica por qué has querido matar al bebé. Pero si yo no he querido matarlo. Yo nunca...
Yo no sé qué... Yo nunca... No lo sé, es como si no fuese yo. No tengo explicación, pero tienes que creerme, ¿vale? Yo... No lo sé, Joana. Ya no sé nada. Es una locura, pero yo nunca le haría daño. Nunca te he mentido ni te he ocultado nada. Escucha, he llamado a Miriam. Irá a verte, ¿de acuerdo? ¿Pero por qué? Tú no vas a venir. Cuelgue inmediatamente ese teléfono. ¿Qué? Espere. Démelo. ¡Lorán! Joana. Era mamá, cariño. Está mejor. Te manda un beso muy fuerte. ¿Cuándo vuelve a casa? Todavía no puede. Tiene que descansar un poquito. ¿Por qué no puedo ir a verla al hospital? Ya te lo he dicho, Camille. Vale, es contagioso. Y ya sabes qué significa contagioso. No puede recibir visitas. ¿Eh? Ven aquí. Habría que decirle la verdad. ¿Ah, sí? ¿Y qué verdad? ¿Que su madre abandonó a su hermano en una bolsa en la acera? ¿Qué te ha dicho? No ha explicado lo que hizo. Me ha dicho que es mi hijo y que no sabía que estaba embarazada. ¿Y tú la crees? Yo ya no sé nada. Ya no sé nada. Todo esto es surrealista. No, lo que es surrealista es que no te hayas dado cuenta de nada. No sé... ¿Joana no engordó un poco? No. No, y tú viniste a comer la semana pasada y tampoco te diste cuenta, así que déjalo. Sí, pero yo no dormía con ella. No sé, eres fisio. Deberías darte cuenta de eso. No. ¡No! 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 ¿Qué ocurre? ¿Está bien? Cálmese, cálmese. ¿Quiere un poco de agua? Tenga, beba un poco. ¿Ha tenido una pesadilla? Ahora se encontrará mejor. Ya verá. No entiendo lo que me ha pasado. He visto a otras mujeres en su situación. Es normal que se sienta completamente desorientada. Esto sucede más a menudo de lo que creemos. Pero no les ocurre. No les ocurre a mujeres como yo. Les ocurre. Les ocurre a mujeres que tienen problemas. Oh, no. Puede ocurrirle a cualquier mujer, de cualquier estrato. Tanto si ha tenido hijos como si no. ¿Puedo verlo? No, lo siento, está prohibido. He recibido órdenes muy estrictas. Necesito saber que está ahí, que existe. Que no es... Que no es cosa mía, que no estoy loca. Por favor, un ratito, no mucho tiempo. El del fondo, en el medio. El del saquito azul marino. Pero lo siento, no puedo dejarla pasar. Venga, vamos, ya está. Venga, por favor. Creo que ya no sale más. Este pequeño ha entrado en la vida con mal pie. Pero se lo compensaré en cuanto pueda. Oh, ¡cómo me alegro de verte! Te he traído algunas cosas. Me han prestado algo aquí, pero... ¿Has podido pasar por mi casa? Sí. ¿Cómo está Camille? No he podido hablar con ella. Estaba con tu suegra. ¿Y Lorán? Nunca lo había visto en ese estado. Estaba desconcertado. No comprende qué ha podido pasar. Nadie lo comprende, la verdad. Bueno, siéntate.
La verdad es que yo tampoco lo entiendo. ¿Te han dejado entrar? Sí, he dicho que era tu abogada. Miriam, dicen que quise matarlo. Pero no es verdad, no es verdad. Créeme. Escucha, eres mi mejor amiga. Siempre te he apoyado. Pero esto es demasiado para mí, lo siento, no puedo defenderte, pero puedo buscarte otro abogado. Pero no puedes abandonarme así. Siempre nos hemos apoyado, no puedes abandonarme ahora. Intenta entenderlo. Ya no depende de mí. En el bufete no quieren ni oír hablar de tu caso, temen por su imagen. ¿Por su imagen? ¿Y no has dicho nada? ¿Sabes cuánto he luchado para conseguir ese puesto? No puedo arriesgarme a que me despidan. Ahora no. Lo siento. Será mejor que te marches. No, puedes irte. Su pequeño es un milagro. Si hubiese estado a la intemperie unos minutos más... ¿Está bien? Sí. Quiero decir, ¿no tiene problemas especiales? Se lo pregunto porque su madre no tuvo un seguimiento durante su embarazo. Durante los 9 meses no se cuidó, bebió, tomó ciertos medicamentos. Tranquilícese, es un bebé precioso. Nacido a término y con perfecta salud. ¿Quiere cogerlo? Gracias. ¿Ya han elegido nombre? Así que eso es lo que hay. Quiero decir que él ya ha llegado. ¿A dónde? Pues al hospital. Por eso no puedes ir a ver a mamá de momento. Pero mamá no esperaba un bebé. Es verdad que a todos nos ha... Bueno, que no lo esperábamos. Ha sido una auténtica sorpresa. No te creo. Eres un mentiroso. Y mamá también. ¡Os odio! Señora Solís, nos vamos. ¿Puedo ver al bebé? No va a ser posible, lo siento. Vamos. Me pareció oír un ruido en los contenedores. Al principio creí que eran ratas. Después abrí la bolsa y encontré al bebé. Hay que ser un verdadero monstruo para hacer algo así. Gracias. En su entorno, nadie se percató del embarazo de esta responsable de marketing. ¡Abuela, he ido con una papá mujer sin parque. Historia, casada y ya madre de una niña, habría dado a luz sola en el cuarto de baño antes de depositar a su hijo en el contenedor que está frente a su casa. En la actualidad está encarcelada en la prisión no de la niña a la espera de ser juzgada por tentativa de homicidio. Señora Solís, he estudiado su caso con atención. Los hechos son abrumadores. Dio usted a luz sola en su domicilio y después introdujo a su hijo en una bolsa que a continuación depositó sobre la acera. El informe del personal médico, así como el testimonio del cónyuge, hacen pensar que mi clienta ignoraba que estaba embarazada. Es indicio de una negación de embarazo. Gracias, abogado, pero en este caso ahórreme usted la jerga médica. La señora Solís no es una joven descerebrada que no conoce los síntomas de un embarazo. Es una mujer inteligente,
Con cierto desahogo económico, madre de familia que podría haber asumido a este niño, pero voluntariamente no quiso hacerlo. El parto fue un shock. Mi clienta no estaba en posesión de todas sus facultades mentales. Al contrario, podemos imaginarnos que su clienta sabía muy bien lo que hacía. Puede incluso que lo premeditase todo. Ocultó voluntariamente su embarazo porque no quería a ese bebé y después intentó matarlo en cuanto nació, ahogándolo en una bolsa. Eso es falso. Señora Solís, le comunico su imputación por tentativa de homicidio de un menor de menos de 15 años. Un delito que se castiga con prisión permanente. Un consejo, tenga cuidado. Esas mujeres lo toleran todo salvo a las maltratadoras de niños. Señora guardiana, ¿ha conseguido mis pastillas? Ya me ocuparé de eso, señora Tomasi. Esta es su celda. Si tiene algún problema, venga a verme. Yo te conozco. Tú eres la tía de la tele. Sí, eres tú. No hagas como que no me has oído. Sé lo que has hecho, ¿sabes? ¡Camille! ¡Date prisa! ¡Llegaremos tarde! ¡Camille! ¿No has oído lo que te he dicho? ¡Baja! ¡Venga! ¡Quiero ver a mamá! No es el mejor momento. ¿Por qué no puedo verla? Ya hemos hablado. Sabes muy bien dónde está. Hablaremos esta noche, pero ahora llegamos tarde. ¿Pero qué haces? ¿Por qué te sientas? Toma, coge la chaqueta. Venga, espabila un poquito. ¡Camille, por favor! ¡Déjame! ¿No puedes ayudarme un poco? ¿No crees que ya es bastante complicado todo? ¡Francamente! Déjeme tranquila, no tengo nada que decir. ¡Oh, este periodista! Es que no piensa dejarnos de Me alegro de verte. Dámelo. Buenos días, mi niño. Buenos ¿Seguro días, que no te importa instalarte unos días aquí? Sabes que puedes pedirme lo que sea. Bueno, Camille llega muy tarde. Tiene que ir a clase. Camille, obedece a la abuela, ¿eh? Pórtate bien. Camille, tenemos que ir al colegio. Le he dado mil vueltas. He repasado estos meses y no recuerdo nada, ni una señal. ¿Qué le pongo? Yo tomaré bacalao y pasta. Gracias. No comprendo lo que pudo pasar. De repente dudo de todo. ¿Por qué no vas a verla? No puedo, no en este momento. Gracias. Sabes, ella también debe de sentirse desamparada. Gracias. ¿Y si la gente tiene razón? Si se ha reído de mí y la embarazó otro, como dicen esos gilipollas. No hablas en serio. Me estoy volviendo loco. Necesito saber, estar seguro. He buscado en internet dónde conseguir un kit para hacer yo mismo la prueba. ¿Un test de paternidad? Estás de broma, espero. Créeme, no es una buena idea. Salvo que quieras arruinar tu matrimonio. ¿No crees que eso haya pasado? ¿Y por qué debo creer su palabra después de lo que me ha hecho? ¿Y entonces dónde pararás? Hazle la prueba de ADN a Camille, ya que estás. Sabes que ya no tengo hambre. Diga, no entiendo. ¿Quién es? ¿Por qué no quieres ir a la escuela? Hola, Camille. Soy yo, mamá. Escucha. ¿Cómo estás, cariño? Tienes que ir. Hazlo. Hola. Joana. Camille lo sabe todo y está muy alterada. Pero yo... Pórtate bien. Pero Loran, precisamente... Espera. Loran, pásamela. Quiero hablar con ella. No, prefiero que no, Joana. Todo esto es muy violento para ella. Tienes que comprender que... Escucha, el bebé está muy bien. Voy a colgar, ¿eh? Se llama Hugo. Hugo.
¡Largo! ¡Espabila, joder! ¡Te he dicho que te largues! ¡Largo! ¡Callaos de una vez! ¡Mírate! ¡No oiga ya! ¡Por favor! ¡Cerrad la boca! ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa? Asesina de niños. Revienta, puta asquerosa. ¿Qué has dicho? Asesina de niños, ¿no lo has oído? ¿Tienes algún problema? Andate con mucho cuidado. ¿Quieres que hablemos? Andate con mucho cuidado. Venga, vete, te haremos la vida imposible. Cuídate ya. Mucho cuidado. Ay, que te largues, payasa. Que se vaya. ¿A dónde crees? Quiero volver a mi celda. Espere a que acabe la hora de patio, es el reglamento. Fascinante. El bebé se desarrolla a lo largo de la columna vertebral, en vertical. Así nadie se da cuenta. Por eso tenía la barriga plana. Cuando estás embarazada, lo sabes. Créeme, tú me dabas unas patadas que todavía me acuerdo. Sí, pero eso puede tomarse como gases o como molestias estomacales. Joana ignoraba completamente que estaba embarazada. Y yo soy un imbécil. Oh, escucha, deja de culpabilizarte y de verla como una víctima. ¿Ya has olvidado lo que hizo? Es que no tiene ningún sentido, mamá. ¿Por qué iba a querer matar a Hugo? No lo sé. Joana siempre ha sido una mujer ambiciosa. Nadie asciende a una mujer embarazada. Pero tú te estás escuchando. Hablas de la madre de mis hijos, ya está bien. Ya puede ser la madre de tus hijos y al mismo tiempo una mujer ambiciosa. Ya estoy harto de escuchar tu mierda. Hace un mes que está en la cárcel. ¿Crees que no lo está pasando mal? Escucha, haz lo que quieras. Pero desde que ha salido en la tele toda la ciudad lo sabe. Debes proteger a tus hijos de todo eso. Mierda. Ven, mi amor. Shh. Ven. Es guapo tu hermanito, ¿eh? ¿Cuándo vuelve mamá a casa? No lo sé. Pronto. Pronto. Quiero escribirle una carta. ¿Crees que es una buena idea? Sí. Porque tú estés enfadado con ella, no tengo que estarlo yo. Y además debe de estar triste ahí ella sola. Sí. Tienes razón, cariño, toda la razón. ¿Sabes qué? Le escribiremos juntos esa carta, ¿vale? Vale. Toma. Pienso en ti a todas horas. La abuela, papá y yo cuidamos muy bien de mi hermano pequeño. Al principio yo no quería verlo, pero ahora lo adoro. Hago todos los deberes y me porto muy bien. Quiero que vuelvas a casa. Te mando muchos besos, Camil. Lleva aquí 2 meses, ¿verdad? Ha hecho bien en venir a verme. ¿Qué tal si empieza contándome lo que pasó aquella noche? ¿Para qué contárselo? Nadie me cree. ¿Qué fue lo que pasó? Despierto en el cuarto de baño con la sensación de que no soy yo.
como si hubiese perdido todo el control. Que ya nada estuviese en mis manos. ¿Usted también cree que estoy loca? No, para nada. Verá, la negación es un fenómeno tabú, mal comprendido. Lo cierto es que desde un punto de vista psíquico, con la negación no hay embarazo. Por lo tanto, no hay parto, así que no hay niño. Y como no existe, en algunos casos extremos, se le tira. Se le deposita en la basura como un cuerpo extraño del que hay que desembarazarse. ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que yo no era consciente de mis actos? Hablamos más bien de alteración del juicio. De seísmo emocional. Le propongo que busquemos juntos, que nos interroguemos sobre las causas que provocaron esta negación. Pero yo no sé qué pudo provocarlo. Yo no tenía ningún problema en particular. Me iba muy bien en la vida. Sí, pero sabe que no es tan simple. En este tipo de situación hay diferentes factores que pueden entrar en juego. Una carrera profesional estresante, una vida de pareja difícil. Pero muy a menudo la negación oculta un trauma más profundo. Y eso es lo que trabajaremos juntos. Nos vemos la semana que viene. Necesitaba tiempo. Necesitaba tiempo para intentar asimilarlo, comprenderlo. ¿Necesitabas tiempo? ¿Has pensado un solo segundo lo que podía sentir yo? ¿Lo que he pasado aquí? ¿Me has impedido hablar con Camille? ¡Joder! ¡Joder! ¡Me has impedido hablar con Camille! Porque quería protegerla, Johanna. No iba contra ti. ¿Cómo está? Hace lo que puede, como yo, como todos. Pero bien. ¿Y Hugo? ¿Cómo es? Es guapo. Es muy tranquilo. Ya duerme por las noches, no como Camille. No entiendo nada, pero puedo decirte una cosa. Jamás quise hacerle daño. Jamás. Tiene 5 años. ¿Quién está al lado? Es mi madre. La cuida desde que estoy en el talego. Tienes suerte de conservarla. La mía murió hace 2 años. Cáncer de páncreas, duró 3 meses. ¿Qué edad tiene tu niño? 3 meses y medio. No le he vuelto a ver desde la maternidad. La jueza piensa que es pronto. Pero voy a ver a mi hija. Vendrá el miércoles al locutorio con su padre. Mi hijo es lo que me da fuerzas para salir de esta mierda. Sin eso, ya estaría muerta. Señora Solís, su abogada en el locutorio.
Hoy no teníamos cita. ¿Qué haces aquí? Querría asumir tu defensa. Ya tengo abogado. ¿Podrías sentarte? Escucha, sé que la cagué. Quiero arreglar las cosas. ¿Arreglar las cosas? Es un poco tarde, ¿no? Me dejaste plantada cuando más te necesitaba y todo por tu carrera. No fue la única razón. ¿Por qué no dijiste nada? Quería estar segura. No podía defenderte, era superior a mis fuerzas. Escucha, lo que debemos establecer durante el juicio es que cuando ocurrió aquello estabas en shock, sentiste pánico. Es fácil, si confiesas la tentativa de asesinato pero demuestro que no había premeditación, te caerán 5 años máximo. Con las reducciones de condena entres estarás fuera. ¿Esa es tu defensa? No, espera, Joana. Escucha, te habla la abogada, no la amiga. Sé muy bien que no eres una criminal, pero lo que piense yo no vale. Lo importante es lo que piensen los jurados. Nadie creerá que una mujer como tú, con estudios, que tiene pareja y es madre de una niña, pudo haber sido víctima de un fenómeno así. Confía en mí. Hay que alegar tentativa de homicidio sin premeditación. Tómate un tiempo para reflexionar. Ahora lo más importante es sacarte de aquí. Presentaré una solicitud de puesta en libertad. En fin, si me quieres como abogada. ¿Qué, señora Solís? ¿Contenta de volver a ver a su hija? Sí, mucho. Estoy segura de que todo era bien. Vaya, parece que vas a ver a tu hija. ¡Eres una asesina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está mi mujer? Lo siento mucho, pero hoy no habrá visitas. ¿Cómo que no? ¿Está de broma? Hemos hecho una hora en coche. ¿Podemos hablar? Sí. Espera aquí, cariño. Ha habido una pelea. Su mujer ha recibido una sanción. Le han retirado las visitas. ¿Mamá no quiere verme? No, no, no es por ti. Quiero volver a casa. Cuando la privaron de esa visita, ¿qué sintió usted? Cólera. Y después, un sentimiento de injusticia. ¿Y si su marido hubiese venido con Hugo, cree que le habría afectado? No, no creo. Es muy confuso lo que siento. Por Hugo, quiero decir. Tengo ganas de verlo, pero al mismo tiempo me da miedo encontrarme con él. Sé que es mi hijo, pero no nos conocemos y además no lo he deseado. Así que es como si fuese el hijo de otra. ¿Todavía tiene miedo de hacerle daño? Esa culpabilidad no desaparecerá con un toque de varita mágica. Prefiero prevenirla. Siempre estará ahí, en su cabeza. Pero el hecho de que se interrogue sobre su peligrosidad demuestra que su hijo no tiene nada que temer de usted. ¿En qué piensa?
en que tengo miedo de lo que me espere cuando salga. No está obligada a enfrentarse a eso sola. Hay un grupo de apoyo en la región, víctimas de una negación de embarazo, como usted. Se reúnen una vez al mes para compartir sus sentimientos, sus dificultades cotidianas. No, no creo que pueda. Guárdela, nunca se sabe. Señora Solís, tengo una buena noticia. El juez de vigilancia ha emitido un dictamen favorable a su demanda, de modo que queda libre hasta el juicio, pero bajo ciertas condiciones. Así que, de acuerdo con el juez de menores, se ha decidido que su cónyuge conservará hasta nueva orden la custodia exclusiva de su hijo Hugo. Podrá visitarlo varias veces por semana en presencia de un tercero. ¿Quiere decir que mi clienta no tiene derecho a volver a su domicilio? Exactamente, eso debe quedar claro. Por el momento, su domicilio ya no es su domicilio. El juez actúa en interés del niño. Piensa que no es deseable que el pequeño Hugo se separe de su hermana o de su padre. Por lo tanto, señora Solís debe demostrar que es apta para reintegrarse al hogar familiar. Y deberá rendir cuentas a una asistente social que acudirá regularmente a constatar la evolución de la situación. En lo que respecta al juicio, he visto que desea alegar tentativa de homicidio involuntario sin premeditación. ¿Su clienta está dispuesta a testificar en ese sentido? No. Sé que usted no me cree, pero si hubiese sabido que estaba embarazada y no hubiese querido el bebé, hubiese abortado. Podría haberlo hecho en secreto, ¿vale? Y si hubiese superado la fecha legal, podría haber dado a luz en un parto anónimo. ¿Por qué iba a hacer algo así sola en mi casa cuando mi marido podía sorprenderme en cualquier momento? No tiene sentido. ¿Significa que desaprueba la defensa elegida por su abogada? Sí. Me niego a reconocer los hechos como ustedes los enuncian. Bien, letrada. Póngase de acuerdo con su clienta, por favor. ¿Pero a ti qué te ha dado? ¿Quieres seguir en la cárcel? Me da igual. No pienso cerrar la boca para darle la razón. ¿Esa es tu justicia? Bien, ¿has terminado? Quería que lo supiese. Pues no te preocupes, lo ha captado. Puedes ponerte en mi lugar. ¿Qué van a pensar Loran y Camille e incluso Hugo si admito el homicidio involuntario? Escucha, de momento estás libre y es suficiente. Bueno, venga, a por todas. Demuéstrales a todos que no eres una mala madre. Cuídate. Es una suerte que el inquilino de Jan se haya marchado el mes pasado, porque no habría sido fácil encontrar algo en tan poco tiempo. Me sabe mal no pagarle un alquiler. Le he insistido y no ha querido saber nada, ya lo conoces. Y es bueno saber que se puede contar con los amigos, de verdad. Ya lo verás, no es muy grande, pero no está lejos de casa. Bueno, el salón con su cocina y por la mañana entra una luz muy bonita. ¿Continuamos la visita? Perdón. Armario, cuarto de baño y aquí tu habitación. Bueno, la habitación. ¡Sí! Te he traído algunas cosas.
No sabía qué coger. Tú me dirás. ¿He hecho algo mal? No, no, para nada. No, pero es que... me resulta raro no poder volver a casa. Sabes que es provisional. Bueno. Y aquí, mira. La nevera, llena de las cosas que nos gustan. Bueno, que te gustan. Esta noche cocinamos papá y yo. ¿De verdad? Caramba. ¿Te las apañarás? Sí, sí, he hecho progresos. Venga, relájate. ¿Vas a ayudar a papá, Camille? ¡Sí! A Hugo le encantan las cosquillas, sobre todo en la barriga. Tiene una risa rara como un pato. ¿Un pato? ¿Es verdad que Hugo estuvo a punto de morir por tu culpa? Claro que no, cariño. No, fue un accidente. Yo nunca he querido hacerle daño. Nunca. Nunca. Bueno, tenemos que irnos. Es tarde y mañana hay colegio. Venga. Papá. ¿Sí? ¿Puedo quedarme a dormir con mamá esta noche? Sí. Otro día. Mamá necesita descansar. ¿Qué va? No estoy nada cansada. No hay problema. Y tenemos mucho que contarnos, ¿sí? ¿Eh? Mañana, si quieres, la llevo yo al colegio. No, no me parece práctico. No tienes las cosas del cole. La próxima vez. ¿Pero por qué? He dicho que no. ¿De acuerdo? Venga, ve a buscar los zapatos. Están en la habitación de mamá. Gracias. Venga. ¿Qué te pasa? ¿Te da miedo que me quede sola con Camilo o qué? Espera. ¿Crees que podría hacerle daño? ¿Es eso? ¿Cómo puedes pensar algo así? Solo pienso que es un poco pronto. Mira, yo... esto ha sido muy complicado para ella estos meses. No quiero alterarla. Dale tiempo para volver a habituarse. ¿A habituarse a qué? ¿A su madre? ¿Pero tú qué dices, eh? ¿Qué dices? No, entiéndeme. No quiero que piense que está en custodia compartida. No se trata de un divorcio. Sí, pero es la impresión que me ha dado, así que... vale, hemos decidido que mañana iré a buscarte yo al cole. Vale. Vale. ¿Estás contenta? Sí. Sí. Ten, mamá, te presto a Unicornia. Así no estarás sola. Pero, ¿y tú cómo harás para dormir? Ya soy una niña mayor. Bien. Pero solo por esta noche. Vale. Unos mimos. ¿Nos vamos? Hasta mañana, mamá. Hasta mañana, mi amor. Venga. Nos vemos mañana con la asistente social a las 9. Sí, como si me fuese a olvidar. Buenas noches, cariño. Hasta mañana, mamá. Hasta mañana, mi amor. Buenas noches. Que durmáis bien. Gracias. Buenos días, Joana. Buenos días. Me alegro de verte. Adelante. Buenos días, señora Solís. Buenos días. Soy Isabel Chancel, la asistente social designada por el juez. Encantada. Vendré 2 veces al mes a constatar la evolución de la situación. Uh-huh. Y el resto del tiempo, su suegra y su cónyuge podrán comunicarme sus avances o eventuales problemas. De acuerdo, muy bien. Pero le aseguro que las dos buscamos lo mismo: la felicidad de Hugo. Para alcanzar ese objetivo, usted también tendrá que desempeñar un papel, señor. Su esposa le necesitará. Necesitará su presencia, pero sobre todo, sus ánimos. Haré todo lo posible. Bien, procederemos por fases. Hugo deberá habituarse a su presencia, a su voz, al olor de su piel. ¿Puedo cogerlo? ¡Ah!
Ay, mi bebé querido. Eso es mi bebé. Eso es, cariño. Perdonadme. ¿Bien? Sí, sí. Yo me ha dado como vértigo. Yo le sugerí a Lorán que preparase una habitación para el niño, como tú no estabas. Has hecho bien. Espero que el cuarto de invitados te resulte cómodo. Cuando todo vuelva a la normalidad, será el de Hugo. Mi amor. ¿Estás bien? Sí. Bien. Lola, Lola, mira, ven a ver, está mi madre. No, Lola, no vayas. ¿Qué haces? No pasa nada, no sé, nos da igual. He pensado que podíamos ir a dar una vuelta a las dos. ¿A dónde? ¿A dónde? Pues podríamos ir a la juguetería. ¡Sí! ¡Papá, mira, mi muñeca nueva! Oh, a ver. ¿Qué tal? Sí, bueno, es menos bonita que tú. ¿No? Ve a hacer los deberes. La abuela te espera en tu cuarto. Adiós, mamá. Hasta mañana. Hasta mañana, corazón. Yo voy ahora. Hasta mañana, mamá. ¿Y qué has hecho aparte de malcriarla? ¿Malcriarla? Está bien. ¿Puedo verlo? A estas horas está con la siesta, pero puedo despertarlo. No, que va, déjalo. Oye, ¿qué haces esta noche? Porque he pensado que podíamos cenar juntos. No puedo, tengo que hacer una sustitución en el centro. Vale. No, es que seguro que termino tarde y... ¿No puedes arreglarlo? No, lo siento mucho, pero como le he pedido que me cambiase el turno varias mañanas, es delicado. De acuerdo, no importa. Aprovecharé para levantarme temprano. Me viene bien, pronto volveré al trabajo y debo estar en forma. Ah, espera, hablando de trabajo. He recibido un certificado esta mañana de tu trabajo. He firmado por ti. Has hecho bien, gracias. ¿No lo abres? Podría ser importante. No, da igual, lo leeré más tarde. Siento mucho lo de esta noche, en serio. ¿Por qué no quedamos mañana? ¿Mañana te va bien? Sí. Estoy bastante disponible, así que... Bueno, hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noches. Sí, igualmente. No, pero no pueden despedirme así, usted lo sabe muy bien. Porque hay leyes. Porque hay una ley que dice que no se puede despedir a un empleado pretextando un motivo de su vida privada perfectamente. Oiga, necesito el trabajo, ¿vale? He hecho toda mi carrera con ustedes y siempre han estado satisfechos conmigo. Muy bien, si tengo que demandarles lo haré, ningún problema. Gracias, adiós. Gilipollas. Yo tuve una negación parcial hasta los 8 meses. Para mí fue como una violación interior. En mi caso, cuando el médico me dijo que estaba embarazada de 6 meses, fue como un clic. Mi barriga se redondeó de golpe. Mi caso es un poco particular porque, bueno, ni se imaginan la reacción de mis compañeros. Una profe de biología, madre de 3 hijos que da a luz en los aseos. Fue de lo más duro fue la mirada. Yo preferí dar a luz anónima. Gracias, pero pienso a todas horas en ese niño. Y no faltó que mucho en para que hiciese parte. Algo afortunadamente mi marido me ha apoyado mucho. Inmediatamente amó hoy a los sé que tomé niños. La decisión correcta. Helen, de hecho estaba contento porque no ya tenemos una hija. Pero él siempre será. Gracias a todas por haber compartido de nuevo vuestra experiencia.
Joana, ¿quieres contarnos tu recorrido? ¿Tu historia? No importa. En otra ocasión. Bien, os había pedido que reflexionaseis. Es que este estrés me preocupa, perdón. Porque hace meses que intento comprender y que le doy vueltas a todo en mi cabeza y... Y ahora al escucharos es... Es la primera vez que no me siento sola. Ese es justamente el sencillo objetivo de esta asociación. Mientras tanto, no sé qué haré económicamente. No, pero no te preocupes por eso. Yo he hecho bastantes horas extras y mi madre puede prestarnos dinero. Sí. No te mentiré, ya me lo ha ofrecido. Podríamos intentar buscar otra solución, porque da la impresión de que me ha sustituido en casa. No, no seas injusta. Ha sido estupenda con Hugo. Te diré que cuando me encontré solo con él fue muy complicado y me alegró que me echase una mano. Mientras yo me divertía, ¿te pongo más? Sí. Yo no he dicho eso. Ya lo sé. Sé que estar allí ha sido muy duro. No quiero hablar de eso. De acuerdo. Bueno, me pondré a buscar y encontraré un trabajo nuevo. Y después ya nos arreglaremos. Eso es. Ese sí eres tú. De momento voy a por más vino. Esa también eres tú. ¿Seguimos con el tinto? Oh, sí, estupendo. Vale, tengo uno que es muy bueno. ¿Cómo va este chisme? ¿Quieres que haga yo? ¿Retomar nuestra vida como si no hubiese pasado nada? ¿Y qué es esa negación? ¿Qué quiere decir? ¿Qué la provocó? Tenía la impresión de conocerte mejor que nadie, Joana. Y ahora ya no sé quién eres. Es que... Ya no lo sé. No tengo respuestas. No tengo ninguna respuesta. Lo único que sé es que tengo que levantarme todas las mañanas aceptando lo que he hecho. Porque lo he hecho. Pero si tú no estás dispuesto a perdonarme, no sirve de nada continuar. Todavía me quieres. Entonces será mejor que te marches. Lo he pensado y no quiero que alegues tentativa de homicidio. Ah, no, ya hemos hablado de eso. Lo sé. Es muy arriesgado. Lo sé, pero escucha, he investigado, me he informado. No hay ningún texto legal sobre la negación de embarazo. No hay nada. Todo es posible. Incluso hay mujeres que han sido declaradas inimputables. Precisamente, es una lotería judicial. Pero me da igual. Me da igual. He contactado con un grupo de apoyo. La presidenta es una obstetra reconocida. Y va a testificar. No te rindes nunca.
¿Estás conmigo o no? Está bien, intentaré algo. Solicitaré la recalificación de los hechos, pero necesitamos un informe a prueba de bala, o la jueza se nos echará encima y no nos dejará escapar. Bien. Vale, voy a hacer pis, que luego ya no podré. No sé qué me ocurre, que me paso el día haciendo pis. Es un infierno. Es normal. Bien, no te precipites. Vale, así está bien. Otra vez. François, ¿puedes relevarme con Sophie, por favor? Vas muy bien. Gracias, François. No hay de qué. Venga, el talón primero. Ten. Gracias. Me recuerda a Joana, cuando te ocupaste de ella después de su accidente. La misma fuerza, la misma voluntad de luchar. Es verdad. ¿En qué momento estáis? Ya no lo sé. No hago más que repetirme que ella no es responsable. Pero no puedo comportarme como si nada. Joder, Laurent, espabila. Ya hace tiempo que ha salido de la cárcel. Ya me he comportado como un imbécil. Todo el mundo hablaba mal de ella. Casi he acabado por creerlos. Yo también la he juzgado, la he castigado. Mientras ella sufría tanto. ¿Te has dejado lavar el cerebro por tu madre? No. No, son gilipolleces. Mi madre no tiene nada. De todos modos, si sigues así, te arriesgas a perder a tu mujer. Y esta vez definitivamente. Mierda. Una. Dos. Tres. Hugo tiene hambre. Sí, 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 ya voy. ¿Cómo va eso? Sí, ya casi está, ya voy. Vale. ¿Puedo dárselo yo? Oh, sí, claro. Espera. Oh, sí. Cucú. Cucú, cariño mío. Espera. Mira, mira, mira. Mira el bebé. Mira, mira. Oh, porras, espera, perdona. ¿Por qué no sale nada? Espera. Oh, jolines, no sale, no lo entiendo, pero sí le he puesto la dosis correcta. Ah, no tiene nada de raro. Has puesto una tetina de 0 a 3 meses. Y Hugo ya tiene casi 5. ¿Has utilizado el microondas? Claro. Muy mal. Nunca se debe recalentar un biberón al microondas. Altera los componentes nutritivos de la leche. Pues es lo que hice siempre con Camille. Eso era hace 7 años. Hay que pensar en cambiar las costumbres. Sí, mi amor. Ten. Ten, cariño. Eso es. Eso es. Bien, 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 bien. Come, mi amor. Come, amor. Eso es. Muy bien. Oh, sí. Te pido perdón. ¿Tú cuánto tiempo hace que vienes? Yo un poco menos de un año. ¿Ah, sí? Caramba. ¿Y te ha ayudado? Sí, sí, mucho. Yo no sé cómo comportarme con mi hijo. Tengo miedo de hacerle daño. Y sobre todo no siento ese amor incondicional que sentía por mi hija. Ni mucho menos. Lleva tiempo crear ese vínculo maternal. Pero no te desanimes, llegarás seguro. Todas hemos pasado por eso. ¿Ah, sí? ¿Va todo bien, Joana? Sí, claro. Aunque me resulta extraño, me sienta bien venir, pero... Al mismo tiempo, cuanto más hablamos, más me convenzo de que realmente no hay nadie en mi situación. Ninguna ha estado a punto de matar a su hijo y ninguna se arriesga a acabar en la cárcel. Mm-hmm. Sí, hubo una mujer en ese caso, Marie Belmont, creo. Ah, Marie Belmont, sí. Fue hace mucho tiempo, pero su historia se parece a la tuya. ¿Qué le ocurrió? Bueno, es complicado porque ella... No, Elena. No estoy segura de que sea buena idea. Cada caso es diferente. Perdonad. ¿Podemos hablar un segundo, por favor? Sí, claro. Mira, sobre las reuniones... ¿Conoces bien a esa mujer? No demasiado, no. Vino 2 meses a las reuniones. ¿No tendrá su teléfono? No, pero puedo pedirlo. Te lo agradecería. Vale. Perdón. Disculpa. Hay que ir avanzando paso a paso. Diga. Ahora podría ser...
¿No han avisado a mi marido? No, quería verla a usted. Bien. ¿Qué ha pasado? Camille se ha peleado con una compañera. Bueno, nada grave. Me sorprende porque no es nada propio de ella. Es verdad, no es propio de ella. Bien, digamos que he decidido pasarlo por alto esta vez. Pero me gustaría asegurarme de que no se repita. Sí, por supuesto, sí, hablaré con ella. Creo que con eso no bastará. Pienso que lo que sería mejor para todo el mundo es que no viniese usted a buscarla a la escuela. No lo entiendo, ¿por qué? He recibido una petición firmada por muchos padres de alumnos que no quieren que se acerque usted a sus hijos. Bien, era eso. Era eso, ¿verdad? Mejor me quedo en mi casa encerrada como una criminal para agradar a todos. ¿Es eso? ¿Es esa la imagen que debo dar a mi hija? No, pero... ¿Es esa? ¡Cálmese! Y usted avala eso en su escuela. No quería decir eso, señora Solís. ¡Para ya, por favor, Camille! ¡No quiero ir! ¿Qué te pasa? ¿Por qué tiraste a Hugo al contenedor? ¿Quién te ha contado eso? ¿Por eso te has peleado? Perdón, perdón, discúlpame, perdón, perdóname, por favor. Escucha, sé que es muy difícil entenderlo. Yo tampoco lo entiendo. Pero te prometo que nunca he querido hacerle daño a tu hermano, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué te metieron en la cárcel? Porque... porque hice algo malo, lo primero. Y después... no sé, porque no ven más allá de sus narices, por eso, pero a mí me da igual. Me da igual lo que piensen los demás. Solo quiero que tú confíes en mí. Lola me ha dicho que estás loca y que volverás a la cárcel. Por eso le pegué. Bien, ahora ya lo entiendo mejor. ¿Es verdad? ¿Volverás a dejarme? Eso no lo decido yo, cariño. ¡Te odio! ¡No haces más que mentir! ¡Camille! ¡Camille! ¡Escucha! ¡Camille! Mírame, por favor. Te prometo que haré todo lo posible para quedarme contigo. Te lo prometo. ¿Me crees? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Vale, espera. Porras, hemos olvidado el pañal. Espera, no te muevas. Christine, ¿puedes cuidarlo un momento? He olvidado el pañal. Sí. Gracias. Hola, bebé, cariño. Mamá ha ido a buscar el pañal. ¡Oh, Hugo! ¡Es asqueroso! Sí, es el problema con los niños. Escucha, no se hace pis encima de la abuelita. Buenos días. Buenos días. ¿Es usted Mary Belmont? ¿Qué es lo que quiere? Me llamo Joana Solís y formo parte del grupo de apoyo de la doctora Menial. Querría hablar con usted. No quiero hablar. No, espere, espere. No pretendo molestarla. De verdad. Yo también he tenido una negación de embarazo y solo quiero hablar con usted. Bueno, entre. No tengo mucho tiempo. Gracias. Fue hace mucho tiempo. Se cumplirán 10 años en junio. Por favor. Necesito comprender. Mi marido estaba trabajando y mis hijos dormían la siesta. Cuando el bebé llegó, al principio no me di cuenta y después se puso a llorar. Y me entró pánico. Tenía miedo de que los niños se despertasen. Yo solo quería que se callase. Así que cogí una almohada. Lo metí en el congelador del sótano. No le dije nada a mi marido. Él lo descubrió 8 días después, por casualidad.
Quizá inconscientemente yo quería que lo encontrase. Cuando la policía me interrogó, me di cuenta de lo que había hecho. Había tenido un bebé y lo había matado. Era una niña. He pasado 5 años en la cárcel. Mi marido pidió el divorcio y obtuvo la custodia de nuestros 2 hijos y cortó toda relación. Al salir de la cárcel lo había perdido todo. No sé exactamente qué busca al venir a verme. Siento mucho no poder ayudarla más. No se preocupe. Mi caso es un poco diferente. No se haga ilusiones. Los dos son iguales. Usted simplemente tuvo suerte, ¿comprende? Si su marido no hubiese llamado a urgencias, su hijo también estaría muerto. ¿Qué has visto? ¿Es la luz? Es bonita, ¿a que sí? Sí. ¿Vienes conmigo? Sí. Cucú. Toma, mira. Toco, 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 toco. Tengo que ir a buscar a Camille Corazón. Sí. La abuelita se ha dormido. Eso es. ¿Quieres tu dodo? Vuelvo ahora, ¿vale? Vuelvo enseguida. Bien. Los pañales. Los pañuelos. De recogida de ADN. Cubrir solamente para prueba de paternidad. Tenía cara de... Bueno, tenía la mirada agotada, sin vida. Te juro que me dejó en shock. Y supe que esto no es solamente por mí. También quiero luchar por ella y por todas las demás. Tendrías que hablar de ello en la próxima reunión. Sí, pero no basta con que nos reunamos y hablemos entre nosotras, porque hay que actuar, hay que hacer oír nuestra voz. Mientras la opinión pública no lo sepa, nada cambiará. Pues habría que empezar por los médicos, ginecólogos, comadronas, enfermeros. No, es verdad. Desde el principio nos culpabilizan. No me digas. Sin olvidar a los hombres. Ellos también tienen su parte de responsabilidad. Sí. ¿Dónde estabas? Estábamos angustiados. Pero solo hemos ido al parque. Estabas durmiendo, Christine. No quise despertarte. Sabes muy bien que no tienes derecho a salir sola con Hugo. ¿Y si le hubiese pasado algo? Te he llamado. ¿Por qué no me has contestado? No ha sido culpa de mamá. He sido yo que no quería Camille, volver. Camille, no te metas. Vete a tu cuarto. Pero papá... A tu cuarto, por favor. No te preocupes, cariño. La señora Chancel será informada de este incidente. Mamá, el incidente, como tú le llamas, está cerrado. Es una auténtica inconsciente. Escúchame bien, mamá. No dirás nada. ¿Me has entendido? ¡No dirás nada! He encontrado la prueba de paternidad. Te lo explicaré. Hace meses que lucho por sacar la cabeza del agua y a ti solo te interesa saber si Hugo es hijo tuyo. ¿Cómo has podido hacerme eso? Encargué esa prueba porque es verdad que tuve dudas, pero no la he utilizado. Por supuesto. Joana, te aseguro que... Señora jueza, ¿tiene 2 minutos? Es por mi clienta, Joana Solís. ¿Usted no debería estar de baja por maternidad? Bien, no tengo mucho tiempo, vaya al grano. ¿Ha podido examinar mi petición de recalificación? Sí, he recibido el informe. Pero no cambia la naturaleza de los hechos ni su gravedad. Pero los especialistas son categóricos. El parto se vive como un auténtico shock traumático con alteración de las facultades mentales. Comprenderá usted que la justicia no puede avalar tales actos ni banalizarlos diciendo tenía una negación del embarazo. Yo antes pensaba como usted. Solía condenar a esas mujeres que veía en los informativos. No encontraba ningún atenuante. Pero le ocurrió a mi mejor amiga.
Bueno, escuche. Mire, aquí lo que está en juego no se limita a mi clienta. Nos corresponde a las mujeres cambiar la opinión de la gente sobre esta patología. Yo solo quiero que la justicia reconozca que mi clienta no quería matar a su bebé. Muy bien, letrada. He entendido sus argumentos. Pronto tendrá una respuesta. Justo después de la vista sentí contracciones. ¿Te imaginas la cara de la jueza si hubiese dado a luz en el tribunal? Francamente, no creo que le hubiese gustado. ¡Ay, pero qué monada! Lo ha traído Camille. Quería que hablásemos un poco de su abuela. ¡Qué casualidad! ¿Esta es tu madre? Déjame ver. ¿Sí? No la habría reconocido. ¿De cuánto estaba embarazada? Pues no sabría decirte. Lo que es seguro es que ella no tuvo una negación de embarazo. Habría sido una explicación un poco fácil. Tendrá que buscar, señora. Oh, pero si busco, señora. Busco. Sí. Ojalá ella hubiese estado aquí para ayudarme a comprender. A veces pienso hacerme un test de embarazo todos los meses hasta el fin de mis días. ¡Bien! ¿Qué tal, cariño? Quería hablar contigo. Hola. Hola, Miriam. ¿Qué tal? Vaya. Sí. Ven, vamos a jugar al dormitorio. Gracias. ¿Sabes qué me ha dicho papá? Me ha dicho que me porto muy bien. He hecho té, ¿te apetece? Pues sí. Bueno, ¿qué tal ha ido con la jueza? Pues bien, creo que va bien. En todo caso, Miriam tiene confianza. Ven. Genial. Quería agradecerte lo del otro día, cuando me defendiste ante tu madre. Me gustó. Y yo quería pedirte perdón. Perdón por haber dudado de ti. Porque también soy responsable en cierta medida. Igual que tú, no vi nada, no sentí nada. Durante los 9 meses de embarazo, te toqué, te hice el amor. Y no vi nada. Es raro, pienso que si aquella noche me hubiese despertado, solo un poco antes, 5 minutos, solo 5 minutos, habría podido impedir aquello. Habría llegado, habría cogido a Hugo en mis brazos, habría llamado a una ambulancia y les habría explicado que nos había pillado desprevenidos, tanto a ti como a mí. Y hoy la justicia no se entrometería en el futuro de nuestra familia. Y por último, nos habríamos dicho que Hugo es un auténtico regalo. Bueno, los comienzos fueron difíciles, pero ya veo que vamos muy bien con Hugo. Sí, muy bien. ¿Qué opina usted, señora Dubivier? Oh, a mí solo me importa que sean felices. Y si mi hija política se siente preparada, yo confío en ella. Y recuperaré mi libertad. Sí, estoy seguro, mamá. Gracias, Christine. Oh. Perdón, es mi abogada. Ah. Venga, ¿vas con papá? Hola, hola. Perdón. ¿Sí? Muy bien. Bien, creo que ya tengo todo lo que necesito. Les dejo. De acuerdo, vamos. Gracias por llamarme. Un beso, nos vemos. Vale, hasta mañana. Hasta mañana. La jueza ha aceptado la recalificación de los hechos. O sea que ya no me juzgarán por tentativa de homicidio, sino por abandono de menor. Pero eso es genial. Sí, está muy bien. Sí. He ganado. Qué feliz soy, mi amor. En el juicio me declararon culpable de abandono de menor. Mi negación se consideró una circunstancia atenuante. Me condenaron a 2 años de prisión con suspensión. ¿Por qué me ocurrió a mí? No lo sé. Hay muchas razones posibles. Puede ser por la marcha de mi padre cuando yo tenía 8 años, puede ser por la muerte brutal de mi madre, o puede ser por el rechazo a un segundo hijo porque mi primer embarazo había sido muy difícil. Sé que un día
Sé bien que un día mi hijo vendrá a verme y me preguntará por qué hice aquello. Y ese día tendré que contestarle. Y le contestaré. Pero mientras tanto he decidido seguir adelante y verlo crecer. Porque es precioso. Y por supuesto hacer lo que pueda para ser la mejor madre posible.